Para YouTube, aunque forma parte de la televisión bella en IGTV, Instagram. Pero creo que era algo que tenía muchas ganas de hacerles desde hace un montón de tiempo y creo que pues merecía la pena. Vamos a hacer un mini candivar para esta situación en la que estamos pasando todos encerraditos en casa, para nuestros peques, para darles un poquito de alegría, una merienda divertida y además una manualidad que podemos hacer con ellos. Vamos a utilizar los moldes eh, de mi marca, Joana Rivero, pero si no los tenéis no pasa nada, pueden usar cualquier molde de corazón o de cualquier Forma que tengan en casa, y vamos a hacer chocolatinas divertidas. Estos moldes son para utilizar para manualidades, scrapbooking, mix media, pero ciertamente también se pueden utilizar eh, si se utilizan por primera vez, se lavan muy bien con agua y jabón para hacer chocolatinas para nuestros candibars, para nuestros peques, bueno, para lo que queramos. Voy a utilizar chocolate blanco y chocolate negro. Yo tengo estas tabletas de aquí que son del supermercado, tal cual en el supermercado. Y luego sería ideal que todo el mundo comprara o si tiene en casa siempre hay algún confeti comestible y si no no pasa absolutamente nada. Eh, pintura comestible, tintas o lo que sea. Y si no, también se puede utilizar cosas como granola, que queda súper rico, o semillitas de sésamo o de cualquier semilla que tengan en casa. Cacahuete lo trituran un poquito y también se lo pueden poner a la chocolatina y queda Deliciosa. Es una cuestión de creatividad y que jueguen con vuestros niños. Aquí está mi peque, la señora perezosa que me vino a acompañar. Ella está vestida de princesa y vamos a hacer un candibar hermoso. La idea es que lo hagan en compañía o si quieren sola para darle la sorpresa a ese alguien especial. Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Pues todo lo que os comenté y además una olla con un poco de agua. Hervirla y vamos a hacer baño de María, un casito de cristal o de porcelana que no se vaya a derretir ni a quemar. Y lo vamos a meter dentro de la olla con agua para hacer un baño de María, eso que llamaban nuestras abuelas agua de María. Vamos a poner a hervir y seguidamente lo que haremos será poner la chocolatina en trocitos pequeños, los más pequeñitos que podamos. Porque de esa manera ayudamos a que se disuelva bien. Bueno, voy a cortar un poquito de la chocolatina. Esto puede ser chocolate negro o chocolate que tengan en casa del que tengan y lo aplican así. Eh, lo ideal es que no queden grumos y que quede todo súper bien diluido para poderlo aplicar al molde. Un trocito pequeñitos. Y vamos con un, una cucharilla vamos a ir dándole vueltas para que eso se vaya diluyendo cuando ya no quede ningún grumo entonces a ponerlo aquí podemos hacer dos cosas podemos introducir por ejemplo nuestra granola y semillitas dentro del chocolate y queda rico también podemos aplicar el chocolate directamente y ya está y darle la forma que es preciosa también podemos colocar eh, confeti de así de por ejemplo este rosa super lindo ponerlo encima de estas de estos moldecitos y vertir el chocolate encima eso queda precioso porque nos queda como que la chocolatina arriba eh, queda pues ese, ese color allí impecable que no se baña con el chocolate si lo aplicamos directamente pero eso lo que hacemos es sacrificar un poco la forma y el detalle de la chocolatina. Pero bueno, vamos a hacer de todas a ver cuáles son nuestras favoritas. Vamos allá, vamos a, a esperar que esto se, se diluya y vamos a hacerlo juntas. ¿Me acompañas? Y bueno, al final le he puesto chispitas y confetti en el molde y uno los voy a hacer directamente sin nada. Aquí arriesgamos un poco la definición del molde. Recuerden, si no tienen estos moldes no pasa absolutamente nada nada pueden hacerlo con algún corazón o simplemente redonditos y jugar con vuestros peques la idea para que quede así tan tan líquido es que bueno yo he hecho un poco de todo realmente porque yo tengo el chocolate de toda la vida el que está accesible el que todos tenemos en casa de taza o en, en tableta y ese es el que yo estoy usando y yo estoy haciendo esto eh, con cosas caseras con lo que tengamos en casa pero si ustedes tienen este chocolate que es el profesional, se llama Candy Melts y es como una bolsa con un montón de pepitas chiquitinas de chocolate blanco o chocolate negro y ya con eso ya queda perfecto, ideal, maravilloso, no se derrite. Aquí estamos haciendo algo casero, algo para nuestros peques. Si no tenéis un chocolate bueno, yo recomiendo hacerlo solo con chocolate negro, porque el chocolate blanco es muy muy difícil de trabajar y siempre queda un poquito más más eh, suave eh, bueno yo para que quedara más líquido he utilizado la tableta de chocolate de este que venden en los supermercados de toda la vida el que tenemos siempre en casa y para que se diluyera un poquito más y no quedara tan espeso le puse un poquito de mantequilla muy poquita mantequilla como para que se diluyera y quedó tal cual así díganme que no es hermoso queda Tan perfecto, los moldes son una pasada porque ven que hasta se lee totalmente la escritura, todos los dibujitos se ven perfectos. Los blancos, es verdad que no quedaron del todo bien, pero como os digo, el chocolate blanco es muy difícil de trabajar y más cuando no es el adecuado para este tipo de repostería. Pero igual. Yo utilicé el chocolate de chocolatina normal que todo el mundo tiene en casa y chocolate de taza blanco y funcionó. No quedó tan bien como el negro, pero quedó muy, muy bien. Estoy muy orgullosa porque lo hice con lo que tenía en casa. Y también tenía, bueno, este tipo de semillita o granola o cacahuete o semillas de lo que sea, de lo que tengan en casa. Y mirad qué bonito queda. Queda súper crujiente y súper rico. Me Encanta, no le vayáis a echar aceite, ¿vale? Aceite no, porque el aceite es cuando queremos que esto nunca, nunca se cuaje. Por ejemplo, para las fuentes de chocolate sí funcionaría, pero para este tipo de cosas no. Tenéis que usar solo un poquito de mantequilla para que se diluya un poquitito más. Y así nos han quedado. Si las diluimos un poquito más, pues quedan con más definición. Y si les aplicamos granola o semillas de sésamo, o por ejemplo trituramos cacahuete, también quedaría genial. Bueno, es una cuestión de gustos y de que hagáis diferente y prueben de otras maneras. Yo por la parte de atrás también le voy a agregar un poquito de, de granola, porque como no va a quedar perfecto, creo que eso va a hacer que se vea mucho más linda y le va a dar textura al chocolate y va a quedar súper, súper rico. Esto luego lo meto al congelador. Unos minutos, 10 minutos es suficiente. Yo utilizo aceite de oliva, un poquito, mojo la brocha muy, muy poquitito y ya está. Voy a aplicar en estas más confeti porque estas van a ser las blancas y se van a ver mucho más porque el color va a permitir que, que el confeti de comestible pues se vea más. Tengo, bueno, varios. Si ustedes no tienen esto, no es necesario. La idea es que en estos días de confinamiento, en estos días en los que estamos todos en casa encerrados, con lo que tengamos en casa, con lo que usemos, sí que podemos usar y comprar el chocolate especializado, adornos el molde y todo, pero estos son tiempos, pues, de utilizar lo que tenemos en casa, ingeniárnoslas para hacer una merienda deliciosa a nuestros hijos o, por ejemplo, a alguien que esté cumpliendo años. Hay un montón de personitas especiales cumpliendo años en esta, en esta situación, y qué mejor momento para, para celebrarlo de esta manera. Un poquito de chocolate, unos moldes. Ahora vamos a hacer unas bolsitas. Unas cajitas, todo el mundo tiene tela en casa, todo el mundo tiene cartulina en casa. Bueno, chocolate también. Yo siempre tengo chocolate en casa para, para este, por ejemplo, es chocolate de taza. Imagínense, y aún así, bueno, funcionó, no quedó tan perfecto como si fueran candy melts o el chocolate especializado para hacer esto, pero bueno, funciona. Funciona bien. Voy a aplicar pues todo el chocolate y luego yo lo que hago es limpiar un poco el molde para o quitar el excedente para que no se me quede la chocolatina así como deforme, ¿no? Sino que salga muy muy bonita. Es muy fácil, bueno, con el dedito, con una espátula o con lo que tengan a la mano y las limpian así como yo he hecho. En vez de ponerle granola a estas por detrás, le he puesto un poquito de purpurina comestible y ya está. Bueno, llegó la hora de saber la verdad y ver si han funcionado y, y a mí me ha gustado mucho el resultado. Debo decirles que el chocolate blanco es bastante más difícil de utilizar, así que si no lo han hecho nunca y no saben muy bien, mejor chocolate negro y ya, porque el chocolate blanco sí que es mucho más difícil de trabajar. Eh, se derrite más y mirar qué maravilla son hermosas y los moldes no es por nada, pero son maravillosos. Estos moldes son de mi colección de mi primera ilusión. Y los moldes de aires de libertad. Pero realmente son moldes hechos para gueso, para scrapbooking, para mix media. Pero también se pueden utilizar, si no lo hemos utilizado con ningún otro material, eh, por primera vez con comestible chocolatina. No lo metan al horno, no es plástico. Entonces es como un molde y ya está. Sirve pues para meterlo al congelador, sí. Por eso el chocolate va genial. Y esto, por ejemplo, para las comuniones, para fiestas, para, bueno, un montón de eventos, funciona de una manera increíble. Está claro que hacerlas con gesso, con yeso, con soft, con, bueno, con tantas cosas, con cristal, con un montón de cosas para decorar nuestros álbumes, para decorar los proyectos home decor, mix media, es genial. Pero pero bueno, les traigo una opción diferente de cómo usar los moldes. Eh, si no saben dónde encontrarlo, les voy a dejar en la cajita de información dos cosas. Lo primero que les voy a dejar en la cajita de información son unos patrones de regalos de cajita, que ahora os veréis cuáles son más adelante. Y lo segundo será dónde pueden comprar los moldes, que son en mi página web, obviamente. Bueno, vamos a hacer esta bolsita que me preguntan un montón cómo la hago y les encanta siempre en los candibar y en los momentos cajitas de mis talleres. Bueno, es muy fácil vamos a coger una tela miren por ejemplo esa quedaría genial yo tengo esta de aquí que es como una de peluchito y bueno es súper linda esto yo lo hago de 17 por 30 centímetros 17 por 30 y yo con la máquina de coser eh, bueno tengo que primero enfrentar los derechos obviamente y con la máquina de coser le paso una costura a la derecha y a la izquierda y ya está, eso es todo. Pero bueno, como yo sé que aquí no todo el mundo tiene máquina de coser, saben que yo siempre me las ingenio para darle todas las ideas económicas o no económicas, las accesibles y las de comprar. Yo les doy absolutamente todas las opciones para que ustedes escojan o si no lo tienen a mano lo puedan hacer. Vamos a hacerlo con silicona caliente, para que vean que también las chicas que no tienen máquina de coser la pueden hacer perfectamente. Lo importante aquí con la silicona caliente es que no apliquemos todo del tirón, porque aunque creamos que es eh, rápido y que no se seca, se seca. Tienes que ir muy poquitito a poco para que funcione. Y miren qué hermosa quedó. Realmente es tal cual la que he pegado, queda súper, súper bonita. Y con esta tela de peluche, eh, la pistola de silicona funciona mucho mejor. Bueno, eso es todo, porque realmente... Tanto las de tela de algodón, que son las otras que yo les enseñé al principio, como esta, hacemos un corte con una tijera de estas que vienen como en piquitos. O esta se hace un corte recto porque no hace falta coserla arriba. Si quieren, pues la pueden coser y hacerla mucho más profesional. Pero mi idea es traerles una idea rápida, fácil y que la hagan con los niños. Esa es mi idea: que, que utilicen este tutorial pues para hacer un regalo especial a algún familiar de casa, a alguien que cumple años o a ese peque o hacerlo con el peque. Eh, Qué manera más ideal de decirle: si te portas bien, hacemos esto el fin de semana hacemos las bolsitas, las cajitas, las chocolatina y montamos un candibar con lo que tengamos en casa. Para poner el cordón por detrás pongo un puntito de silicona, un lazo y tapo el pegamento. Y para las esquinitas se puede quedar así o puedo poner un trocito de cartulina, por ejemplo, una troqueladora de círculo, y coloco dos circulitos en cada esquina o en cada borde, y queda ideal. Yo voy a agregar die porque los tengo de la colección Mi Primera Ilusión, que es mi última colección de papeles que os ha gustado tantísimo, y voy a hacer, bueno, tanto las cajitas como más o menos el candy, un poco entre mezclas con todo lo que tengo. Quiero que no sea tan profesional y quiero que. Que vean que con cualquier cosa que tengan en casa lo pueden hacer. Bueno, en, la, en ambos bordes le voy a poner una florecita, pero bueno, perfectamente puede ser un trocito de cartulina, un papel decorado, lo que quieran. Un adornito en las esquinitas. Y queda súper bonita. A esta bolsita le ponemos chuches dentro. Miren, las de tela de algodón quedan súper lindas. Esta es una perforadora de corazón con goma eva de purpurina, eso lo encuentran en los bazares, o también le pueden poner sellitos, cartulina básica y sellitos, y quedan hermosas, son preciosísimas y tan pero tan fáciles de hacer y hermosas para hacer en este proyecto. Estas bolsitas las pueden hacer con cualquier tela y lo que va adentro son chuches, gominolas, galletitas, chocolatinas, bueno, un montón de cosas. Al igual que las cajitas. Las cajitas sabemos que las cortamos con la Cicid, con troqueles de la Big Shop, pero yo en este tutorial les traigo una sorpresa. Les voy a compartir cuatro cajitas diferentes con un troquel de flor y se los voy a compartir en un enlace que está en la cajita de información como os decía antes les dejo en la cajita de información este enlace para que puedan descargar este patrón de flores que pueden hacer las flores de Mami Bella si quieren. Eh, nosotros hacemos las flores de Mami Bella con troqueles de sisic y la Big Chop, pero si no tienen troqueles ni la Big Chop, no pasa nada, lo hacen con este y tengo algún tutorial de cómo hacer esta flor más abajo, mucho más abajo, pueden colocar. Curso, taller, flores, cómo hacer flores, Joana Rivero. Y le salen cómo hacerlas con goma Eva, con tela, con papel. Bueno, es súper antiguo el vídeo, pero bueno, está súper bien. Y si no, hay un montón de tutoriales de otras compañeras que también van genial. ¿Estos patrones para qué son? Bueno, son para que los impriman y puedan hacer estas cajitas. Yo voy a hacer esta cajita. Lo ideal es que impriman la cajita del lado contrario del papel decorado para que de esta manera no se les vean las rayitas. Pero ven, por ejemplo, este es el derecho del papel y yo lo he puesto así. Por detrás, pero aquí lo he hecho a posta en la que voy a hacer ahora para que vean que también a estas cajitas se les puede poner, por ejemplo, en el ordenador. Una vez que las descarguen, le pueden colocar encima el nombre de la niña, algún logo, algún algo e imprimirlas y ya hacerlas decoradas. Por ejemplo, yo me voy a quedar con mi logo aquí de Joana Rivero y la cajita, pues ya tiene algo puesto y queda y es una idea buena, lo ideal es que lo hagan por el lado contrario donde el papel está blanco para que así ustedes decoren luego la cajita pero esta es otra opción así que yo hice un dos en uno y voy a decorar la cajita pues tanto por el lado que ya está impresa como por el lado que no está impresa con un cúter abro con mucho cuidado lo que sería los ojales o es como una especie de carterita y lo vamos a a abrir es muy sencillo ven que es muy 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 fácil ahora lo ideal para hacer las casquitas son los pliegues si no tienen esta plegadora lo pueden hacer con una regla y la punta de un de un bolígrafo sin tinta por ejemplo y quedaría muy muy bien yo lo que hago es marcar una línea con un rotulador en la plegadera eh, muy suavecito para guiarme por dónde va la línea, y de esta manera no me equivoco nunca y sé perfectamente eh, dónde coincide la línea arriba y abajo y así voy recta siempre. Con un rotulador le doy allí, ven que se queda, no, no se daña la, la, la plegadora y, y queda genial. Bueno, ya tengo plegada la caja y la tengo cortada. Ahora simplemente marco los pliegues y pego y ya la cajita está armada. Imaginaros esta manualidad, pues con los peques es maravilloso. Eh, aquí va muy bien. Lo pego y pego la parte de abajo y listo, queda la cajita. Voy a cerrarla un poquito para que me quede así, luego le puedo poner una pinza, dentro le puedo poner chocolatinas o le puedo poner cualquier cosa y queda hermosa. No hay excusa para hacer cajitas, la verdad es que no. Por este lado ya está impresa, ven que tiene mi logo, y por el otro lado la voy a decorar pues como yo quiera. Voy a poner goma eva o cinta 3D para de alguna manera hacer un poco de relieve que a mí me gusta mucho y pongo un die cap, un imprimible, un trozo de papel decorado, lo que tengan, y si no, cortan un cartelito de cartulina y le escriben algo lindo y se lo regalan a esa personita especial. Los niños pueden pintar con acuarela, pueden dibujar un muñeco, pueden hacer sus dibujos, cortar la cartulina y pegársela a la cajita. Hay un montón de ideas. Bueno, yo voy a armar un pequeño candivar muy pero muy pero muy sencillo pero muy sencillo ya sabéis cómo son mis candivar impresionantemente grandes y con un montón de cosas pero yo lo que quiero es que de alguna manera vean cómo se arma algo así en casa bueno es, eh, yo puse un fondo pero es más que todo por el vídeo para que no se vea toda la sala pero ustedes no tienen por qué poner el fondo Luego el, la, el mantel de la mesa es una cobija, es una, un cubrecama de mi cama y ya está, rosado. Inflo algunos globos y las cestas blancas, por ejemplo, de madera, las pueden sustituir por cajas de bazares, por algunas cajas que tengan en casa y les ponen sábanas encima o le ponen mantelitos encima, peluches de los niños. Eh, marquitos de fotos decorados con alguna colección o con alguna cosa lo hemos aprendido a hacer y se los he enseñado a hacer un montón de veces en Instagram y en los historias y bueno ponemos si tenemos globo, genial que no, no pasa nada peluches ponemos ahí un montón de cosas y si no tenemos dulces ahora en casa pues una mesa salada pero la cuestión es divertirnos con los niños y hacer este precioso proyecto Junto. Bueno, como ven yo he puesto peluches, cajas, que en todas las casas hay cajas, he puesto las cajitas que hemos hecho, las bolsitas que hemos hecho, retratos bueno, con fotos nuestras del papá, de la mamá y les ponemos al bondaica un adorno, las pintamos. Y así queda. Y me ha encantado hacerlo con vosotras. Y en Instagram las invito. Mi canal es Bellas y Creativas. En Instagram buscan Bellas y Creativas y me encuentran. Y enseño a hacer otra cajita. La que tiene la señora perezosa. Así que nada, mis vidas. Un beso muy grande. Es un tutorial muy sencillito para la televisión bella. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño. Y bueno, es algo sencillo. Pero algo divertido para estos días. Eh, en casa. Un besito muy grande mis preciosas y nos vemos muy pero muy pronto. Recuerden que nos vamos a ver el domingo en un directo por aquí por YouTube eh, a las 12 del mediodía, hora España, para hacer una luna colchada en directo. Así que las espero. Un beso grande, grande, grande. Adiós. Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre, eso, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?